Bueno, ahora yo hablaré también un poquito de la...
que daba lecciones en Venecia, y otra frase, ¿no? El paso lentísimo rayonó en Costa Rica, ¿no? Y Ludovico, que también otro autor italiano, trabaja sobre la cavalería. Bueno, el maestro Filar, este famoso autor vulgar, dice también que recibió una lección de Pietro Monti. Pietro Monti es el de la medalla, pero eso es anacrónico, porque Pietro Monti, que se supone que estuvo en España a finales del 15, murió en 1509, y este libro, el de Graza, está publicado en 1582, 60 años después, o sea, no pudo convivir. Simplemente menciona a Monti porque era un autor conocido y lo meten ahí para hacer un poco más de más volumen. El maestro Filar también menciona, dice que era un maestro examinado por Aquile Veloso Brones, es decir, Aquile Malos. Sí, que el maestro Filar, porque en Sevilla en aquella época ya había maestro del clima común, del sistema español, pero como para darse más importancia, decía que a él había examinado Aquile Malos. Y que dice que era un hombre maestro general y hombre destísimo en todo género de armas, como un esmerejón. El esmerejón, pues si no lo sabía, yo tampoco lo sabía, es una especie de halcón. Después, Pacheco, en grandezas, habla poco de los italianos. Y que ellos comportan como arlequines, que hacen bocos, meneos, visajes, regañar de boca, rugir de dientes, abrir los ojos pequeños, unas cosas expresivas con la cara, ¿no? Inquietudes, lucidos, desalentados, sudores, vueltas revueltas, tronar y torcer el cuerpo, ¿no? Y que dice que la nación italiana se parece de gran ingenio y menciona también la puerta del Porta del Ferro, que es como una postura propia de vecino vulgar, que es una guardia. La guardia defensiva de la escuadra boloñesa. Un poco más adelante, Suárez Figueroa, en 1615, publicó una especie de enciclopedia, que es traducción de una enciclopedia italiana, y la parte de esgrima la escribió, dice Pacheco, que la escribió él después. Bueno, ahí se pone, él dice que Pacheco es un gran autor, que lo firma Suárez Figueroa, pero Pacheco es el que lo escribe. Bueno, que es algo de las cosas. Y menciona a estos autores. A Anquile Simaroccio, Jacobo Modenés, de Polonia de Clásica, 1570. Pues Guido Antonio de Lucas, Polonés. De Luca. De Luca. Sí, maestro de Malos. Maestro de Malos. Son los que se mencionan en esta obra, ¿no? Pacheco, sin embargo, ya decidió ir a terminar con la escriba italiana. ¿Y cómo termina Pacheco con la escriba italiana? Lo vamos a ver ahora. Recorta en los libros y pega las imágenes en música. Sabemos que Pacheco conocía a Palozzo porque cogió su libro, cortó las figuras y las pegó en un lugar. Pero no solo lo hizo con Palozzo, pasa. Con Agrippa. Siguiente. Y también Agrippa sí se ensañó con él, y también tenemos más, cogió esas tres obras, claro, evidentemente, y recortó las figuritas y las pegó. Eso es, Pacheco, corta y pega. luego la obra de Nueva Ciencia, que está escrita en 1624, aunque fue publicada mucho más tarde, menciona a un montón de autores italianos. Pedro Monte, que es Luis Monte, Cine Malozzo, Camillo Agrippa, Giacomo Di Grassi, Giovanni della Rocchie, Rodolfo Capoferro, Giganti, Nizzani, Isliero, estos no los he identificado, Maestre Vico, Maestre Classo, Babote, habrá que mostrar quiénes son, pues probablemente se puede identificar, Docciolini, el Alfredo Falopia, que también creo que... Bergamo. Eso es from Luca, è lucchese, ma è alfiere a Bergamo. Sí. 1580. Fabris, o sea, quiero decir que menciona un montón de autores, algunos españoles,
casi todos italianos y extranjeros, digamos, tipo. Únicamente a tipo Barcelona, tirando a tipo, ¿no? Los demás son españoles, Carranza, Atanasio Ayala, que escribió sobre algo de caballería o algo así, Pedro de la Torre, que también y Francisco Román, que son de los precursores, y Jaime de Perpiñán, y también italianos, a alemanes, de estos, Joaquín Meyer. El resto, todos los que menciona Pacheco, son italianos. Está claro que a Lichani, a Gripa y a Maroto sí, porque tuvo un libro en algún momento que es siguiente. Este es un manuscrito de Ferrer que lo que hace es comentar las obras de Pacheco. Y aquí vemos cómo están representadas estas imágenes. Del libro de Capoferro. Sí, son copiados del libro de Capoferro. Entonces está describiendo las tretas que llaman tretas vulgares, ¿no? Que son realmente pues a. La treta falsa que dice que los autores llamaron ganancia, aquí abajo está el libro de estas tretas, se halla en el libro de Capoferro, es decir, cómo está representándose el Capoferro en los libros. Siguiente. Más tretas, el guardia de cola larga, postura que pone Aquile Malozzo, en su libro, en la página tal, es decir, estas imágenes están representadas en los expuestos. Siguiente. Bueno, lo que dice y que lo sigue con muy poca diferencia, aunque a su parecer siempre errado, entienden haberse haber mejorado su falsa doctrina y bien mirado, todos sus conceptos padecen de la misma falsedad y que los de sus mayores, es decir, que la cima italiana ha mejorado algo, pero que sigue siendo falsa y mala como la, no sé qué está hablando, entonces no es los Capoferro y tal, pero que siguen siendo tan malos como los antiguos malos, otro autor, que estamos ya en 1675, Pedro de Mendoza, habla un poquito de la postura italiana, ¿no? Describe cómo es metiendo el brazo derecho atrás, embebida, recogida la espada, arrimada al cuerpo y poniendo la espada al oculto, levantada para arriba, y luego utiliza las naciones extranjeras, tanto italianas como francesas, ¿no? Las cuales tiene una herida violentísima y recia y ejecuta con mucha fortaleza la bota, ¿no? Una supuesta postura, Cenne di Grassi. 1570 arriva uguale nel Bondi di Marzo 1696, la stessa guardia, quindi hanno usato nel corso di un secolo è la stessa guardia che utilizzano tutti i maestri, con piccole variazioni, però questa è la guardia di spada e pugnale italiana. Sì. Un autore molto interessante è Tejedo Sicilia de Teruel, che estuvo in Nápoles. Y de hecho tiene su libro publicado en Nápoles, está en italiano y español, es bilingüe. Y es muy interesante porque bueno, ahí compara y dice que napolitanos y sicilianos hacían el mismo tipo de esquema, es decir, identifica la escuela del sur claramente. Sí. Aquí se ven las posturas de bueno, pues las formas de la estocada y cómo un poco también intentar contrarrestarla, ¿no? Y ya vemos que la guardia española, ¿no? Con ya un poco más la espalda, un poco más baja, ya no está en la guardia alta, baja un poco la mano y está un poco recogido hacia atrás. Vemos cómo va cambiando, digamos, la forma de enfrentarse a los italianos. Vemos que allí, claro, aquí se ve como que sí, la guardia española, pues sí que se ve allí a la izquierda, la guardia española levantada, no funciona porque el italiano le pincha, ¿no? Y sin embargo, si el español, que es el que está aquí a la derecha, se pone esa guardia un poco más recogida, se le puede pinchar en el ojo al italiano. Otro autor, también de esta época, ya finales, fue en 1680, hay que dar la vuelta al 1680. También nos describe la postura italiana con espada y daga, y dice que no está sujeta al atajo.
atacar, los cuadernos no puedes atacar, ¿no? Entonces no vale el atajo que guardia, no es válido, ¿no? Dice que es la mejor de las tretas, que hay un especie de intervalo, de derecha, bueno, describe con bastante tal, porque dice standard path, en español utiliza esa palabra, es el único que lo utiliza, no está en el diccionario ni en ningún lado, ¿no? Porque es una palabra que está tomada del italiano, del path, ¿no? Yes. Sí, yes. Y bueno, y se ve la postura italiana y la postura española. Esta está tomada directamente del manuscrito. Es una buena imagen, porque la que hay en Franda por ahí es la que está sacada de una reproducción que hicieron en el siglo, a finales del siglo XIX, que está mucho menos clara. Esta se ve, pues, es bastante mejor, ¿no? Vamos a sacar, por cierto, un día de esto lo vamos a sacar, pero sí, estamos en ello. Sí, sí. Sí. ¿Se puede? Sí, puede, sí. Sí, bueno, de lo que hablaba la postura italiana, y aquí dice cómo es la postura española, ¿no? Está el atajo. Aquí habla, por primera vez, no sé, quizá desde antes, porque ahora va a hacer el primer cosa. El atajo virtual, imaginar. Dice que, como no está sujeto al atajo, lo que hay que hacer es un atajo virtual. Es decir, que está teniendo la espada preparada para atajar, ¿no? Se habla por primera vez de los atajos virtuales. Pero bueno, dice que la espada en ángulo agudo, la punta baja, la guarnición a la altura del ojo, es decir, las formas de. La daga con el pomo de la espada, en fin, perpendicular, en fin, la postura que se ve en la izquierda, ¿no? Que es el español. Sí, sí. Otro autor, este es también de finales del siglo XVII, sí, habla en una zona de la forma de batallar de las naciones, y dice la cuarta forma, la forma extraña, donde se afirman los italianos. Y cuando lanza la estocada, pues dice que echarse a un lado, esquivarlo, ¿no? Y levantar la espada, bueno, tiene formas de un poco intentar parar la espada, ¿no? Y de italiano buscar intentar la espada, ¿no? Y luego este autor no estaba muy bien considerado, porque en un capítulo dice que se prueba que no hay atajo, es decir, dice que el atajo no existe. O sea, bueno, pero alguien que yo ese libro escribió. Este autor se debe condenar su doctrina por la Santa Inquisición. Hay cosas que no se podían decir en España. Luego, claro, ya a finales del siglo XVII, en El Crisol, que es una obra poco conocida, pues una obra que es pequeñita, es como el antecedente de las grandezas, que la publicó cuando estaba en Cádiz, cuando iba a embarcar para América, tardaba tiempo, entonces Rada no podía parar tiempo, estaba continuamente haciendo cosas. Entonces, en los meses o las semanas que estuvo eso, escribió un libro y lo publicó en Cádiz. Eso es lo muy raro, que yo sepa solo dos ejemplares, uno en Madrid y otro en México. Y a los dos les faltan hojas, a uno le falta una y otro le falta otra, porque ninguno de los dos ejemplares está completo. Y otro autor, Edelhard, ya también en 1697, este dedica un libro entero a cómo, que es la imagen que ponía, cómo luchar contra los italianos, porque, claro, tenemos eso, que el italiano en esa postura, se ve ahí en la izquierda, es un romano napolitano, es un tirador del sur de Italia, you see that. Con la postura clásica española le alcanzaba, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué formas hay de contrarrestar? Entonces, reconoces, ¿sí? Que ves, y sin embargo, él recomienda volverse un poco atrás, sí. Flores de Rada, ya también, un poco más tarde, en su obra, gran obra, ya trata el tema también con bastante amplitud, dedica pues, un montón de páginas. Eso, y a introducir lo que llama en la doctrina la media española, ¿no? Esa postura de española que es con más recogida, con la espada, el brazo más presionado, la daga, tal, es decir, es, ya hay que la escriba, la destreza clásica no vale, no funciona contra los italianos. Entonces, tenemos que buscar un sistema, bueno, que sea mejor. Bueno, eso, ¿no? Se ve allí a la izquierda, ¿no? La bota, esa postura escondida, ¿no? Y como, bueno, el rol de es muy exhaustivo, ¿no?
arriba para abajo, sí, explora todas las diversas posibilidades, ¿no? Con la espada un poco más alta, un poco más baja, más arriba, más abajo, todas las maneras que tenemos de un poco de enfrentar al cliente. La cosa es así, que entonces tenemos Novelli, que es un italiano, que vino aquí como vino secretario de un noble y tal y tal, entonces pues le gustó España y tal, con esas cosas, y empezó a escribir libros de cosas españolas, ¿no? Escribió uno de Esgrima, el cual casi probablemente es un resumen de Rada y otras cosas, de Rada y Hospital. Luego escribió otro libro sobre sobre el baile flamenco y otro sobre toros, completo. El caso de la espada, pues habla de eso, ¿no? Y ya también comenta cómo hay que, es la aplicación de la daga, la posición al tiro italiano, bueno, explica un poco cómo se tiene que hacer, ¿no? Estamos ya mediados del siglo XVIII. ¿Sí? Otro autor también, de mediados del siglo XVIII, también, este es un manuscrito que está por ahí, no está publicado, pero bueno, también de sacarlo también, habla también de cómo se ha ido a poner las doctrinas de español, la francesa, la italiana, la lista de estas tres, es decir, cómo ya había una influencia de unas como la siguiente. Vea que se ve un poco, pues un poco lo que igual la costumbre española, francesa, italiana, ¿no? Y un poquito cómo es el ejercicio, bueno, pues la marchar, la guardia italiana, bueno, y la estocada, tirar, retirarse, es decir, todo eso, ¿no? Siguiente. La oposición, cómo se defiende contra el tiro italiano, etcétera, sí, siguiente. Sí. Y bueno, esto es hay un artículo muy interesante de esos de Chausselet, de Chequinato, que hablan de estos autores. Entonces, sí. son muy buenos porque resumen lo que es toda esta, cómo era esa oposición, ¿no? Entre una y otra, ¿no? Y así, bueno, siguiente, ya como conclusiones, vemos que es una larga trayectoria, que al principio había un cierto desdén con la música, italiano, en Pacheco ya llega el desprecio, la descalificación, esto es terrible. Pero al final los autores reconocen y respetan la resilima italiana. Dicen, esto no es una broma, esto es serio, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y de hacer las cosas, porque esto, sabemos que nosotros no funciona. Entonces, Eberhard, no es nada, ya desarrollan doctrinas ya serias, ya pesadas y fundadas para, digamos, tratar de ponerse a pensar. Y ya nada más. Vamos.